Este video que les he prometido tanto desde hace tiempo, qué pasó conmigo, por qué mi vida dio un giro de 360 grados, por qué pues es esta noticia, por qué o de qué se trata. Si quieres saber de qué les voy a platicar, no se vayan y comenzamos. Bueno, como pueden ver, no estoy en mi casa donde siempre les filmo, ya sea en el cuarto donde tengo las luces o en el comedor con el background oscuro. Estoy aquí en la selva, vilmente, así me siento, me estoy muriendo de calor, hace mucho calor porque donde yo vengo está haciendo mucho frío ahorita y pues estoy apenas aclimatándome y ajustándome al cambio. Bueno, pues quiero decirles y platicarles que me vine para Playa del Carmen. ¡Yay! No sé si ustedes vieron mi video de Get Ready With Me acerca de la visualización, de la meditación. Bueno, pues este es una de aquellas visualizaciones y meditaciones que tanto hice durante, yo creo que unos 3 años ya tenía planeando venirme a vivir para acá. Y pues sí, la verdad es que lo logré, la visualización la hice todos los días a las 4 o 5 de la mañana. Pero bueno, si quieren que les platique de ese tema, porque creo que faltó bastante información en aquel Get Ready With Me, pero si quieren díganme en los comentarios, si no también díganmelo y yo los voy a leer. Y bueno, hablando de esto, quiero decirles que pues ya tengo aquí varios días y pues no había podido filmarles video porque ya se imaginarán el torbellino que fue traerme a mis 3 chiquitines para acá, que literalmente estamos de punta a punta de la República, o sea, de lejos, de distancia. Entonces fue todo un show. Ustedes saben que 2 de ellos ya están muy grandes, tienen, ya van a cumplir casi 15 años, están viejitos, tienen pues condiciones de salud, pero aún así, y pues me vine para acá. La verdad es que sí ha sido un cambio súper drástico, pero como es algo que he visualizado tanto, que he meditado tanto y que ya se cumplió, que realmente es un sueño hecho realidad, la verdad me siento bien afortunada, bien bendecida, híjole, súper, súper privilegiada por tener esta oportunidad de tener algo en mente durante tanto tiempo, estarlo planeando con tiempo, organizando toda la logística, todo acerca del trabajo, todo fue realmente pues bastante tiempo en el que pues se planeó este cambio. Así que pues aquí estoy y pues mis videos ahora van a ser aquí, por eso esta intro es diferente, pero tengo planeado hacerles una intro totalmente distinta a esta, una intro que pues se pueda adecuar más a este ambiente. La verdad es que está hermoso, estoy fascinadísima, estoy súper contenta y sobre todo que se los quería compartir. Quería compartirles a ustedes esta noticia, este cambio que estoy haciendo en mi vida para bien. Y pues sobre todo que muy padre, porque ahora los productos libres de crueldad, de cabello, cuerpo, rostro, de cuidados personales en general, pues van a ser mexicanos. Voy a tener la oportunidad de probar más productos aquí y decirles cuáles me gustaron, cuáles no, cuáles sí sirven. Y pues para que ustedes también los conozcan, porque he visto varias marcas que nunca en mi vida las había visto y a lo mejor ustedes tampoco. Entonces ustedes las pueden encontrar y pues si me gusta el producto, recomendárselos. Y si no, pues también ya saben que primero pruebo todo antes de poder recomendarles cualquier producto. Entonces estoy bien contenta porque pues se va a dejar un lado un poquito los productos de extranjeros. Voy a, pues la verdad es que sí, me traje bastantes como para mientras encontraba un sustituto poder tenerlo yo. Así que esa es otra cosa. Si ustedes quieren que les haga un video de qué fue lo que me traje para acá, cuáles fueron mis esenciales, mis básicos,
mis Holy Grails, que no pude así dejar de traérmelos. Díganme también en los comentarios si yo les hago un video acerca de eso, qué fue lo que me traje para acá, para Playa del Carmen. Y pues también, si quieren, díganme en los comentarios las cosas veganas, las cosas de plant-based que he encontrado en los diferentes supers que me han ayudado a subsistir, básicamente. Y si quieren saber también qué me traje de allá de comida, también díganme, porque eso también es todo un tema. Así que, bueno, quería compartirles esto. La verdad es que estoy, híjole, como pueden ver, encantada, fascinada. No tengo palabras para describirles lo contenta que estoy y lo agradecida y lo bendecida que estoy. Estoy muy, muy feliz. Y pues sí, es un cambio radical, pero es una nueva aventura, es una nueva experiencia. Les quiero compartir muchísimas cosas que traigo en mente, que traigo ideas, sobre todo porque pues ya no tengo la frontera cerca, y eso para mí es un cambio radical, porque estoy acostumbrada a nada más cruzar la frontera y encontrar cualquier producto fácilmente, porque les he leído muchos comentarios y me dicen, híjole, pues qué suave que tú vives en frontera y tienes acceso, pero nosotros acá en el interior pues no tenemos tanta variedad, tantos productos o tanta disponibilidad. Entonces eso también es para mí un reto, lo cual estoy súper encantada, como se pueden dar cuenta. Estoy muy, muy feliz. Y pues aquí estoy. Aproveché que pues me dieron la oportunidad en este hotel que se llama Beer Hotel Mala Vecindad. La verdad es que los agradezco. No estoy pagada, ya saben, no me dan ninguna cantidad monetaria, económica, en bitcoins, nada, por hacer este video. Simplemente me gustó muchísimo el hotel, me gustó el Instagram, que pues está muy padre. Se los voy a dejar obviamente en pantalla y también en la cajita de información. Les voy a hacer unas tomas para que vean lo padre que está. Me gustó que rosa, ya saben ustedes que amo el rosa y el verde, por eso traigo esto. Entonces quise hacerlo aquí para hacer un ambiente diferente. Voy a tratar de hacer este tipo de videos con ambientes y backgrounds distintos para que ustedes los disfruten tanto como yo lo hago. Y bueno, amigos y amigas, esto es lo que les quería platicar, que estoy aquí. No sé por cuánto tiempo voy a estar, pero bueno, ese es el presente, hay que vivirlo. Y ya saben, como siempre, les deseo buena y bonita vibra. ¡Mua! ¡Mucha vida! ¡Ay!